Pero muy buenos días. Tengan tardes o noches. Tengan todos ustedes amigos, amigas y todo lo que hay en medio. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, El Círculo de Lectura. Y estamos aquí en este preámbulo del ¿cómo se llama? Equinoccio de la primavera, natalicio de Benito Juárez. Espero que su puente haya sido tan agradable como el mío. Y sin más por el momento, ni preámbulos que no son tan interesantes, continuemos con la lectura. Historia de la Revolución Mexicana, por José Mancisidor. Esta va a ser una gran semana. Los orígenes. La presión oficial. Ya antes de su designación como candidato presidencial, Madero había recorrido la República despertando la conciencia ciudadana del pueblo mexicano. No lo arredraron en su empeño ni los atentados que contra sus correligionarios y contra él mismo perpetraron las autoridades porfirianas, ni los desmayos de algunos de sus partidarios. Aunque en la Ciudad de México se encarcelaba a los operarios encargados de imprimir el antirreeleccionista. En Puebla se ponía preso Aquiles Cerdán, director de la campaña política contra el reeleccionismo. En aquel lugar, en Yucatán, se dictaba orden de aprehensión contra los candidatos independientes. En Coahuila se hostilizaba al padre del propio Madero. En Jalisco, el gobernador del estado, coronel Ahumada, amenazaba con medidas represivas si los oposicionistas se atrevían a celebrar el acto público al que habían convocado. En Colima se pretendía igualmente reprimir la entusiasta recepción a Madero, mientras en Sinaloa la intriga oficial no era menos agresiva. Y en Sonora, las autoridades policíacas echaban fuera de la cárcel a los presos, proveyéndoles de silbatos y naranjas, a fin de hacer fracasar las actividades antirreeleccionistas. Al tiempo que en Chihuahua, la represión gubernamental adoptaba formas más brutales. Disuelta la convención antirreeleccionista de abril, Madero continuó su gira, ahora investido con la representación democrática de su partido. Pero las persecuciones, los obstáculos, los atentados se multiplicaron. El partido oficial se asustó del despertar del pueblo y quiso contenerlo. Mas nada detuvo a ese mismo pueblo, que después de 30 largos años de servidumbre despertaba, dispuesto a reconquistar sus derechos conculcados, alentado por el optimismo de Madero. El edificio de la dictadura ya se bambolea, ya vacila, ya está próximo a derrumbarse. Ya no podrá resistir al primer embate del pueblo. Quizá lo sucedido en Tlaxcala pudo haber prevenido al general Díaz sobre lo que se concretaba más y más. Ahí, una valiente mujer encabezó la enardecida multitud y cayó abatida por los esbirros porfirianos. La policía inició el brutal atropello y fue lapidada por hombres y mujeres. Un jefe, indignado, pretende arrancar de manos de la abanderada, Delfina Morales, el estandarte, y la joven resiste con la energía, es brutalmente amenazada y soporta heroicamente. Algunos disparos de revólver destrozan una vida en flor, y Delfina Morales cae agónica, sin que el entusiasmo popular sufriera mengua. Carta de Madero al general Díaz. Ahora Madero no abrigaba ya ilusiones. Después de su entrevista con el general Díaz, estaba convencido de que solo la revolución podría arrebatarle el poder. No obstante, hizo un póster esfuerzo y le escribió: en la conferencia que celebramos el 16 de abril, PPDO, quedamos en que iríamos a la lucha, y usted me manifestó que entregaría el poder a quien el pueblo designase. Por ese motivo supuse entonces que usted, como primer magistrado de la nación, pondría de su parte todo lo posible para felicitar al pueblo que manifestase su voluntad. Esto solo puede hacerse en los comicios electorales, pero es indispensable la organización previa de los trabajos.
Esta clase de trabajos los han emprendido los partidarios de mi candidatura con toda actividad, pero a la vez sujetándose rigurosamente a lo prescrito en nuestra Carta Fundamental y leyes que de ella se derivan. Yo también he llevado al cabo algunas giras políticas con el objeto de explorar la opinión pública y explicar a mis conciudadanos mi programa de gobierno. Por lo que me refiere, en este sentido, estoy satisfecho, pues en todas partes se me han respetado mis derechos políticos. Pero no pasa lo mismo con los numerosos partidarios de mi candidatura, esparcidos en el territorio de la República. A diario recibo quejas de los atropellos cometidos por las autoridades locales. En Coahuila, se ha impedido arbitrariamente toda clase de manifestaciones en honor nuestro, y también se les ha puesto trabas ilegales para hacer la propaganda mía. Y el doctor Vázquez Gómez, en Nuevo León, Aguascalientes y San Luis Potosí, ha pasado por otro tanto. Estos atropellos cometidos por las autoridades locales los considero, a pesar de todo, de poca importancia. Y únicamente por ellos no hubiese molestado la atención de usted. Pero en los estados de Puebla y Sonora, la situación es mucho más grave. En el segundo estado, un periodista independiente, el señor César del Bando, de Álamos, fue reducido a prisión valiéndose de pretextos tan ilegales que fue amparado por las autoridades de la Federación, a pesar de lo cual no se le dio su libertad. En Cananea, se han extremado las persecuciones contra los partidarios de mi candidatura, y según las últimas noticias que tengo, más de 30 ciudadanos están presos únicamente por sus ideas políticas. Entre ellos, se cuenta la directiva en masa del club antirreeleccionista de aquel punto. Hasta contra la esposa de uno de ellos ha querido proceder, intentando calumniarla. En Puebla, después de mi estancia en aquella ciudad, han sido reducidos a prisión la mayor parte de los directores de los clubes antirreeleccionistas de obreros, habiendo sido consignados al ejército tres de ellos. En Atlixco, han sido reducidos a prisión únicamente por sus ideas políticas, como 80 ciudadanos. En Atlixco, Puebla y Tlaxcala, en donde se han cometido atropellos incalificables contra mis partidarios, la excitación es intensa. Según las últimas noticias que tengo, es tan desesperada la situación de los obreros en aquellos rumbos que de un momento a otro pueden recurrir a medios violentos para hacer que sus derechos les sean respetados. Hasta ahora, he tenido que emplear todo mi ascendiente sobre el orden y las instituciones, no para este fin, sino como arma del partido para imponer sus candidaturas en las próximas elecciones. No se engañaba Madero al reprochar a su contrincante su conducta cuando permitía que sus amigos como Ocri calumnien a sus adversarios políticos. Pero a pesar de ello, dio a la luz un manifiesto recomendando a sus partidarios que se apegaran a la ley, desafiando al general a que hiciera igual, porque si el orden se alteraba, sería el presidente de la República, y no otro, el único responsable. En cuanto a mí, declaró Madero, de este encierro en donde me tiene usted recluido, no pudo hacer más que publicar mi manifiesto, aludido y tranquilo espero sus consecuencias. No dejó de señalar, en su manifiesto al pueblo mexicano, los verdaderos propósitos perseguidos por el gobierno con su prisión, que esperaba así amedrentar a los independientes para alejarlos de las urnas electorales. El día de las elecciones, por lo tanto, el 26 de junio, el pueblo todo debía cumplir con su deber ajustándose a la ley y respetando los derechos de los demás. Entonces surgió: mexicanos, recordad que el momento supremo se acerca. Y aunque solo se refirió a la función electoral en puerta, parecía que en realidad anunciaba lo que muy pronto iba a suceder. Sin embargo, poco influyeron sus palabras en el ánimo del viejo dictador, que apegado al poder, se aprestaba a vulnerar una vez más la voluntad popular, y efectuadas las elecciones con su tradicional proceso de violaciones a la ley, de abusos y atentados contra los derechos ciudadanos, el porfiriato anunció una nueva victoria. Mas, entonces, una ola de indignación recorrió el país, porque nadie ignoraba los procedimientos de la maquinaria oficial había puesto en juego para obtener los resultados obtenidos, sobre todo los del encarcelamiento de aquellos que se señalaron como fervientes partidarios del antirreeleccionismo. González Garza afirma que había en las cárceles de toda la República el día de las elecciones más de 5.000 antirreeleccionistas, mientras Taracena reprocha que al verificarse las elecciones no se toma en cuenta que hay más de 600.000 antirreeleccionistas en las cárceles de todo el país. Porfirio Díaz pensó que al terminar la función electoral nada quedaría por hacer. Madero,
más cerca de la realidad. Sabía que un nuevo acto de nuestra historia iba a empezar. Fuga de Madero y el plan de San Luis. No se resignaron ni el partido antireleccionista ni el partido nacionalista democrático unidos en su esfuerzo para convertir el reeleccionismo a aceptar la imposición. Por lo que en su comité ejecutivo electoral ordenó a los comités regionales que presentaran su protesta en contra de las irregularidades cometidas por el partido oficial. Luego, siempre sin salirse de los cánones legales, se dirigió a la Cámara de Diputados, condenado por viciosa la función electoral y pidiendo la nulidad de las elecciones. El fraude fue en todas partes descarado. Las mesas estuvieron en continua comunicación con las autoridades políticas y con los jefes de policía. Si los antirreeleccionistas estaban por ganar una elección, rápida y disimuladamente se sacaba del cajón de la mesa un fajo de boletas falsificadas y por arte de prestidigitación, todas las cosas cambiaban. Ahí está la documentación comprobatoria de las violencias señaladas, además de que aquellas nutridas manifestaciones en favor de Madero por el país, nada, según los cómputos oficiales, había quedado. Existían estados en los cuales los candidatos antirreeleccionistas no consiguieron ni un solo sufragio en su favor. ¿Se olvidaba acaso cómo fue conmovida la República bajo el impulso del entusiasmo patrióticos producidos por la sola presencia del candidato del pueblo en poblaciones de tanta importancia como Aguascalientes, Saltillo, Chihuahua, Durango, Pachuca, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Hermosillo, Orizaba, Jalapa, Veracruz, Progreso y Mérida? Pero como el Congreso hizo su declaratoria en favor del general Porfirio Díaz y de Ramón Corral como presidente y vicepresidente de la República electos, el Comité Ejecutivo Electoral de los partidos oposicionistas declaró concluidas sus tareas, mientras Madero, por gestiones a las que no fue ajeno el obispo de San Luis Potosí, Monseñor Ignacio Montes de Oca, obtuvo su libertad mediante fianza de 10,000 pesos que otorgó el doctor Rafael Cepeda, fijándose la obligación de permanecer en San Luis Potosí y presentarse periódicamente a las autoridades correspondientes. Libre ya, Madero fingió dedicarse diariamente a la equitación. No era extraño, pues, verlo salir todos los días a caballo, para dirigirse unas veces al campo, otras sobre la vía del ferrocarril, retornando de estos paseos cada vez más tarde, hasta que un día no se le vio regresar, salvándose así de ser asesinado. Su huida, preparada cuidadosamente, obedeció a la oportuna insistencia de su hermano Gustavo y de las alarmantes informaciones que de sus amigos recibía. Una medianoche llegó al edificio de telégrafos, ubicado entonces en la calle de 5 de Mayo, en la Ciudad de México. El general Samuel García Cuellar, acompañado de varios ayudantes del Estado Mayor Presidencial, lo recibió el jefe de la oficina central, don Fernando Marcín, que cambió con el general García Cuellar unas palabras. El visitante preguntó al telegrafista, José B. Portillo, si él manejaba la dúplex de San Luis Potosí, y al contestarle afirmativamente, le entregó un largo mensaje escrito en parte en clase numérica, ordenándole que lo transmitiera con rapidez y conminara al jefe de la oficina de San Luis o al empleado encargado del servicio, que recabara constancia del jefe militar de haberlo recibido, y se señalara la hora de entrega. Mientras se transmitía la orden, el general García Cuellar seguía cambiando impresiones con el señor Marcín, a quien revelaba en voz baja el contenido del mensaje, que no era otro, según alcanzó a oír el señor Portillo, que suprimir, simulando un alboroto, a esos agitadores a quienes ya juzgaba peligrosos el presidente. En la misma clave se daban instrucciones y se disponía que el mensaje fuera destruido. Empero, por mucho que fuera la actividad del general García Cuellar, lo fue más la del telegrafista Portillo, quien puso en guardia al telegrafista Rafael Durán en San Luis Potosí, a fin de que previniera que Madero de lo que sucediera en su contra, al fin de que previniera a Madero de lo que en su contra se urdía. No le quedó así a Madero otro recurso que el de apresurar su fuga, protegida por sus simpatizantes y algunos ferrocarrileros decididos partidarios suyos. Sus amigos lo llevaron ese día en automóvil hasta la más próxima estación de Bandera,
donde, todo rasurado y con traje de mecánico, tomó el tren del norte, llegando a la frontera sin novedad, pues fue auxiliado en la huida por el auditor del tren. Y al otro lado de la frontera, en territorio norteamericano, su manifiesto al pueblo de los Estados Unidos explicó su situación y los fines que lo animaban. Tan hábil medida le granjeó, desde el primer día, simpatías generales entre los americanos. Aunque si las masas obreras y populares de Norteamérica veían con simpatía la revolución, los grandes capitalistas yanquis no confiaban sino en un régimen que, como el porfiriano, diera satisfacción a sus negocios. Por eso, el Plan de San Luis, que sirvió de base al movimiento revolucionario, recomendó arbitrarse fondos solamente a los nacionales, y más tarde, los tratados de Ciudad Juárez se apresuraron a reconocer cualquier compromiso derivado de la guerra civil con ciudadanos extranjeros. También, en territorio norteamericano, Madero dio a la luz su plan revolucionario y un manifiesto al pueblo mexicano, a los que expuso con sus agravios los lineamientos de la revolución. En una parte del referido manifiesto, reconoció como una tradición al pueblo el no ponerse al frente de sus conciudadanos por obligar al general Díaz, por la fuerza de las armas, a respetar la voluntad nacional, y en el Plan de San Luis, fechado el 5 de octubre de 1910, declaró nulas las elecciones para presidente y vicepresidente de la República, magistrados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diputados y senadores, efectuados en junio y julio de ese año, determinando las normas de organización política y militar revolucionarias, y fijando el 20 de noviembre del propio año como la fecha indicada para iniciar la revolución. De todos los artículos de ese plan, solo el tercero revisitó real importancia, pues aunque no fuera, sino en forma moderada, aludió con carácter restitutivo el problema agrario. Es cierto que este artículo no penetró en el fondo de las cosas, pero fue a pesar de su aspecto moderado el que arrastró mayor contingente de hombres a la lucha revolucionaria. La actitud de los Vázquez Gómez y otros antirreeleccionistas. Conocida la fuga de Madero y divulgadas sus actividades en los Estados Unidos, cundió el pánico entre algunos de sus amigos. Los hermanos Vázquez Gómez, Manuel Urquidi, Félix F. Palavicini y varios antirreeleccionistas de algún relieve se apresuraron a desligarse públicamente de la causa de Madero, en cuanto éste alzó la bandera de la revolución. Palavicini había publicado ya en El Imparcial, desde el mes de junio, que, en caso de que por desgracia la agitación revolucionaria, obra de inconscientes, tomara cuerpo, yo, sin vacilaciones de ninguna clase, estaré con el general señor Porfirio Díaz, no dudando en aconsejar esta conducta a los demócratas sinceros. Otros, como Jesús Urueta, Luis Cabrera, Zubarán, futuros ministros de Carranza, fueron reyistas y contemplaban la actividad de Madero como la aventura de un loco. De todos ellos, la actitud que más preocupó a Madero fue la de Francisco Vázquez Gómez, candidato a presidente de su plantilla electoral, quien sin recato alguno condenó su decisión. Por eso, en carta de 17 de octubre de 1910, desde San Antonio, Texas, Madero le escribió: «Tengo absolutamente resuelto que la revolución estalle el día 20 de noviembre, domingo, y me parece muy conveniente que usted y don Emilio, o por lo menos usted, acompañado con su familia, se venga a unir conmigo a territorio americano. En este caso, mi proyecto se da a declarar a usted vicepresidente provisional de la República, así como yo me voy a declarar presidente provisional con facultades para declarar la guerra». Vázquez Gómez se negó. «Ayer recibí su última casa y en contestación digo usted que no me es posible hacer el viaje de que me habla. Ni la persona en quien usted refiere puede hacerlo, por sernos absolutamente imposible. Creo que la persona o jefe principal no necesita sustituto». No se dio por vencido Madero insistiendo sobre Vázquez Gómez a fin de que abandonara México. Y si a pesar de las circunstancias este se negaba a ello, le sugirió como absolutamente necesario que no vaya a hacer declaraciones en contra, pues con eso se perjudicaría al propio Vázquez Gómez profundamente. Con todo, Vázquez Gómez rechazó nuevamente la invitación y renunció a participar en los hechos anunciados, porque eso bastaría para que me perjudiquen y no sé cuántas cosas más puedan hacerme. Y en caso de que la revolución estallara, tendré que hacer declaraciones categóricas en contrario para que se me respete. Pero en marzo de 1911, comunicó a Madero: «No vaya usted a considerar esta carta como el producto de mis ideas antirrevolucionarias de siempre.
Sabrá usted que fui llamado a Nueva York para hablar con el señor Limantour y procurar un arreglo de la situación presente. Y sin las pláticas con Limantour no se actuó con carácter oficial. Si se apresuró a participar al jefe de la revolución en las derivaciones de las pláticas aludidas, en las que se asentaron bases cuyos propósitos fundamentales estaban orientados a restablecer la paz en nuestro país, a obtener una parte de las ideas perseguidas en la campaña electoral del año pasado, y a garantizar la vida, la libertad y hasta cierto punto, el respeto a que son acreedores los valientes soldados que militan bajo sus órdenes. ¿Por qué? La prolongación de la guerra tiene otros inconvenientes, cuya gravedad no se puede determinar de antemano. Y no podemos saber hasta dónde nos llevará, ni podemos prever todo lo que traerá como consecuencia. Porque si se sabe dónde, cuándo y cómo se empieza, nunca se puede prever dónde, cuándo y cómo se acaba. Así, entre lo desconocido, a donde nos llevaría una revolución más o menos larga, y lo conocido, a donde iríamos en virtud de una transacción formal, buena y sincera, creo que no debemos vacilar en resolvernos por esta. Semejante actitud asumió Emilio Vázquez Gómez, quien después de las elecciones renunció al cargo de presidente del Partido Nacional Antirreeleccionista, inhibiéndose en las actividades políticas posteriores y negando su participación, como realmente era, en la protesta formulada por el Comité Electoral de los Partidos Antirreeleccionistas y Nacional Democrático, unidos contra los malos procedimientos gubernamentales. Esta afirmación es completamente falsa, arguyó. El Comité de los Partidos Independientes sabe perfectamente que yo conocí el documento relativo a la nulidad, sino por medio de la prensa. Pero más tarde, se dirigió a San Antonio, Texas, siendo nombrado por Madero, agente confidencial de la revolución ante el gobierno norteamericano, y luego, triunfante el movimiento revolucionario, secretario de Gobernación. Mas a pesar de los tímidos, de los irresolutos, de los desilusionados y de los oportunistas, la revolución salió triunfante por la fuerza poderosa del pueblo mexicano, al cual menospreciaba. Por igual, los elementos adictos a Porfirio Díaz y algunos antirreeleccionistas que por diversas causas prefirieron esperar a que los acontecimientos se desarrollaran, rehuyendo mientras tanto su intervención en ellos. Yo los invito hoy, amigos, amigas y todo lo que hay en medio, a pensar un poco de cómo la vida tiene estas capacidades cíclicas y de repetición, y qué tanto o qué tan poco, en su muy informada o humilde opinión, se parecen estos tiempos revolucionarios a lo que podría estar o no viviendo mi país, que es el mejor país de todo el mundo, también conocido como México. La epopeya de Puebla. Antes de la fecha señalada por Madero en el Plan de San Luis, la revolución estalló en Puebla, encabezada por Aquiles Cerdán. Es probable que sin el heroico ejemplo de Aquiles Cerdán y los suyos, la revolución hubiera tardado en tomar incremento. Pero tan admirable gesta, digna de los tiempos homéricos, sacudió la conciencia nacional e influyó definitivamente en el ánimo del pueblo mexicano, dando validez a aquella acertada frase que afirma que ante la historia vale tanto la carabina de Aquiles, poblano, como la pistola de Desmoulins en el Palacio Royal, porque ambas estaban destinadas a hacer saltar un polvorín. Era Aquiles Cerdán quien debía hacer estallar la revolución en Puebla, y denunciando a las autoridades locales, muy pronto recibió la visita de del jefe de la policía, Miguel Cabrera, quien fue muerto al pretender catear la casa habitación de la familia Cerdán. Iniciada así, la revolución se oyó un ¡Viva Madero! Que sacudió todas las conciencias, preparándose los conjurados a resistir el ataque de las fuerzas gobernistas aprestadas a reprimir el importante brote revolucionario. Participaron en el ataque contra los Cerdán, el batallón Zaragoza, mandado por el coronel Mauro Huerta, a quien acompañaba el igualmente coronel Gaudencio González de la Llave. El cuerpo de seguridad del Estado, a la cabeza de la cual figuraba Primo Huerta, la policía de la ciudad y dos escuadrones del primer regimiento de caballería a las órdenes del mayor Joaquín Maas,
y otras algunas tropas porfirianas. Mientras que los revolucionarios apenas llegaban a la veintena, incluyendo la familia Cerdán. Ahí estuvieron Aquiles y Máximo Cerdán, Rosendo Contreras, Manuel Paz y Puente, Francisco Sánchez, Andrés Cruz, Vicente Reyes, Miguel Patiño, Luis Treisier, Martín Pérez, Fausto Nieto, Carlos Corona, Juan Cano, Andrés Robles, Manuel Méndez, Francisco Yepes, Manuel Velázquez y Epigmenio Martínez. La madre de los Cerdán, Carmen Altatriste, a la triste, viuda de Cerdán. Su hija Carmen Cerdán, viuda de Sevilla. Su nuera Filomena Valle de Cerdán. Y la sirvienta de la casa, Ángela Parra. El combate se inició con ardor. A las 11 horas el fuego por ambas partes era intenso, ocupando a los heroicos rebeldes una posición central, rodeados completamente por los efectivos de la represión, que cubrieron torres y bóvedas de los templos de Santa Teresa, Santa Clara, San Cristóbal y Santo Domingo, y atrás del mirador de la casa de Velasco. Los fuegos que recibían los patriotas de frente, de enfilada y de revés, obligándolos a desplazarse frecuentemente en las azoteas, moderar el fuego por un lado, nutrirlo por otro, esconderse en los tinacos, lo mismo que en cualquier paredo saliente que favoreciera su ocultación de la vista de los federales. Bravamente lucharon con entusiasmo y estoicidad, soportando 20 hombres el vómito de plomo de la fusilería de cerca de 1000, que más o menos contaba por esos días la guarnición, sumados a la policía rural y urbana. Los mataron como perros rabiosos a las 11 horas y 45 minutos, en el que los vítores y dianas anunciaron la terminación de la matanza a la ciudad. No murieron todos. Sin embargo, lograron escapar Manuel Velázquez, quien burló la vigilancia de los sitiadores, y Epigmenio Martínez, que herido, se fingió muerto. Aquiles Cerdán pudo esconderse en un pequeño y bien disimulado sótano practicado en la sala de su casa y cubierto con una alfombra encima de la cual su madre y sus hermanas colocaron un ropero. Pero la forzada postura, el sufrimiento moral, el hambre y la sed, después de 14 horas de encierro, lo obligaron a abandonar su escondite, solo para ser asesinado por los esbirros gobernistas. 14 horas mortales estuvo el infeliz Cerdán encerrado en aquella especie de tumba, sufriendo las ansias de la asfixia y los dolores físicos y morales propios de la crítica situación de su cuerpo y espíritu. Por fin, en altas horas de la noche, no pudieron resistir más el tiempo que el horrendo martirio, y convencido de que los guardianes de la casa no pensaban abandonarla, se decidió a salir, vivo de aquel sepulcro para morir fuera de él. Apartó la alfombra y asomó cautelosamente la cabeza y parte del busto, e inmediatamente debió de convencerse de que estaba perdido, porque a muy pocos pasos del sitio que ocupaba, había 3 policías que le vieron y le sintieron. Uno de ellos disparó su pistola sobre Cerdán errando el tiro. «No me maten, soy Cerdán». Acaso tuvo la esperanza de que los agentes se contentarían con hacerlo prisionero, pero se equivocó. 3 revólveres se dispararon simultáneamente sobre él y cayó acribillado de heridas. Sacrificio tan constante y sereno decidió por anticipado el éxito de la lucha. Desde aquel momento se abrió en la conciencia nacional, a manera de un rojo botón de rosa, el ideal de la revolución, y el gobierno sintió que menguaba su fuerza y prestigio. Y así ganó Aquiles Cerdán para la revolución, una batalla tan importante como la que jugó en Ciudad Juárez. Dio al traste con el porfiriato contra los vaticinios de la prensa nacional y la extranjera, que confiaba en la estabilidad del gobierno del general Díaz, quien restablecerá con su acostumbrada energía la calma y el orden. El 20 de noviembre y la lucha armada. El 20 de noviembre de 1910, cumpliendo con el compromiso contraído con el pueblo mexicano, Madero atravesó el Río Bravo, procedente de los Estados Unidos, y llegó al rancho El Indio, en territorio nacional. Lo acompañaban 2 de sus hermanos, y con ellos José Díaz y 2 sirvientes de su confianza. En este lado de la frontera lo esperaba ya un grupo de exoficiales salidos del Colegio Militar de Chapultepec y de la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan, con los cuales pensaba constituir su Estado Mayor: Rafael Aguilar, Onésimo Espinosa, Octavio Morales, Francisco Flores y Arturo Lazo de la Vega. Poco después se les unieron Polino Martínez con 15 hombres y Catarino Benavides con 10, montados y armados. Más, como tan exiguo a fuerza no garantizaría el buen éxito de las operaciones militares,
decidió el jefe de la revolución retornar al territorio de los Estados Unidos, instalándose en San Antonio, Texas. En noviembre mismo, antes de la fecha señalada para la insurrección, Madero había publicado un llamamiento al ejército mexicano, en el cual lo invitaba a seguirlo, y predecía el triunfo de la revolución, recalcando que el día señalado para que el pueblo mexicano se levante contra sus opresores. Él, Madero, estaría a su lado. Y no menos activo, el general Díaz, declaraba que su gobierno había tomado todas las medidas indispensables para reprimir la rebelión, que suponía dominada, confiando en que el principal promotor de ella cayera en manos de las fuerzas militares del país. Mientras el general Reyes, en París, auguraba que la revolución fracasaría por estar encabezada por una persona sin experiencia ni arraigo alguno. Y Limantour, a tornavoz y desde París, también afirmaba que Madero es un hombre rico, nieto de un exgobernador de Coahuila, y ha consagrado toda su fortuna a la propaganda anarquista y socialista en todos los grandes centros industriales de México, lo que explica la agitación de Puebla y Orizaba. Esta agitación demagógica, transportada de Europa por elementos anarquistas que nos llegan de Barcelona, está siendo explotada por el señor Madero y presentada como un movimiento político general por la prensa amarilla de los Estados Unidos. A esto añadiré tan solo que la actitud del gobierno americano, desde el punto de vista de la neutralidad, es perfectamente correcta. Bien sabía Limantour lo que decía, porque las autoridades yanquis, a petición del gobierno perfiriano, capturaron por estos días a numerosos mexicanos quienes internaron en los Estados Unidos y movilizaron sobre la frontera con nuestro país al 3er Regimiento de Caballería y a la Guardia Nacional de Texas. Por eso, convencido de lo que afirmaba el embajador de México en Norteamérica, Francisco León de la Barra, hizo constar: las tropas mexicanas forman un inmenso cordón sobre el Río Bravo y en perfecta armonía con las tropas americanas que vigilan estrictamente por neutralidad la frontera. Todavía en los últimos días, enero 1911, los informes de la prensa asociada divulgaron la noticia de que el gobierno de los Estados Unidos evitaría que el territorio norteamericano se tomara como base de expediciones revolucionarias contra el gobierno del general Díaz. Y de acuerdo con ello, el secretario de la guerra del vecino país expidió las órdenes correspondientes a fin de que se aumentara el número de soldados yanquis que vigilaban la línea divisoria. Y a su vez, el secretario del Tesoro autorizaba al administrador de la aduana en El Paso, Texas, para que renombrara y nombrara administradores adicionales y estableciera un servicio eficaz de vigilancia ahí. Al mismo tiempo, se reforzaron las patrullas militares norteamericanas con fuerzas de caballería del fuerte de Houston y con destacamentos de infantería de los fuertes Whipple, Wingate y Huachuca. Más alarmante aún para la causa revolucionaria fue la actitud del Departamento de Estado, cuando al siguiente mes ordenó reforzar las fuerzas armadas en la frontera, no solo para que evitaran violaciones del territorio de los Estados Unidos, sino para que impidieran que los revolucionarios, en caso de ser derrotados, pudieran refugiarse allá. No conforme aún con las resoluciones adoptadas, el gobierno norteamericano resolvió movilizar 20.000 soldados de su ejército regular a la frontera mexicana y estacionar sus escuadras en los mares del Golfo de México y el Océano Pacífico, puesto que era urgente terminar con el estado de revuelta que prevalecía aquí, para lo cual debía de establecerse un cordón militar a lo largo del Río Bravo, con objeto de impedir todo contrabando de armas. Así, el gobierno de Washington se halló inesperadamente frente a la necesidad de concentrar un ejército a lo largo de la frontera con México, para evitar la introducción de provisiones o envío de refuerzos a los revolucionarios y para estar en situación de invadir a México, en caso de que la muerte del presidente Díaz u otra circunstancia precipitase desórdenes o una lucha general. ¿De qué hemos estado hablando, ñeros? Aquí les dejo, fíjense, un grabado de Isidoro Campo, del señor Francisco I. Madero. For example, mientras pensamos, una vez más, que qué tanto se parecen las letras de este libro a lo que quieren que pase hoy en la frontera con el país yanqui. Tan inopinada movilización provocó, poniendo en claro sus verdaderos móviles, algunas interpelaciones del senador Lafayette al presidente Taft. ¿Por qué el presidente acumula tropas en la línea mexicana? En el afable besamanos Taft Díaz del último otoño, el presidente Taft abrió un nuevo capítulo en la historia americana,
¿Cuál es la razón de esta desautorizada declaración de guerra en contra de la Revolución de México y este desusado movimiento de tropas contra un vecino pacífico? ¿Será porque Henry W. Taft, hermano del presidente, es director de la Pearson Sun Company, corporación inglesa, el más grande interés financiero en México? ¿Será porque R.P. Morgan & Co. o Cullum Loeb & Co. o Spire & Co. son agentes fiscales de los bonos lanzados por el gobierno de Díaz y los poderosos tenedores de las granjerías y concesiones obtenidas del dictador Díaz? ¿Se encontrará la causa en la última ley de sociedad entre Henry W. Taft y el abogado general Wicker, que hizo negocios bajo la firma Strong, Cadwaller & Co., que significan cuantiosos intereses mexicanos? ¿Habrá alguna relación entre la guerrera demostración contra México y las recientes conferencias en Nueva York entre hombres como el ministro americano en México, Henry Lane Wilson, agente fiscal de Díaz, Limanturi Morgan? ¿Será posible que el ejército y la marina de los Estados Unidos se usen como una exhibición en un gigantesco juego de Wall Street? Vamos a tomarnos un tiempo para pensar lo que acaba de decir este cabrón. Es más, se los voy a volver a leer. Tan inopinada movilización provocó, poniendo en claro sus verdaderos móviles, algunas interpelaciones del senador Lafoyette al presidente Taft. Pregunta: ¿por qué el presidente acumula tropas en la línea mexicana? En el afable besamanos Taft Díaz del último otoño, el presidente Taft abriría un nuevo capítulo de la historia americana. ¿Cuál es la razón de esa desautorizada declaración de guerra contra la Revolución de México y este desusado movimiento de tropas contra un vecino pacífico? ¿Será porque el señor Henry W. Taft, hermano del presidente, es director de la Pearson and Son Company, corporación inglesa, el más grande interés financiero en México? ¿Será porque R.P. Morgan & Co. o Cullum Loeb & Co. o Spire & Co. son agentes fiscales de los bonos lanzados por el gobierno de Díaz y los poderosos tenedores de las granjerías y concesiones obtenidas del dictador Díaz? ¿Se encontrará la causa en la última ley de sociedad entre Henry W. Taft y el abogado general Wicker, que hizo negocios bajo la firma Strong, Cadwaller & Co., que significa cuantiosos intereses mexicanos? ¿Habrá alguna relación entre la guerrera demostración contra México y las recientes conferencias en Nueva York entre hombres como el ministro americano de México, Henry Lane Wilson, agente fiscal de Díaz Vendepatrias Limanturi Morgan? ¿Será posible que el ejército y la marina de los Estados Unidos se usen como una exhibición en un gigantesco juego de Wall Street? No sé. Ustedes díganme. Pero a este güey lo escribieron, como ya habíamos comentado, en la 12ª edición, en abril de 1969. Ante tanta hostilidad, no tardó Madero en retornar a territorio nacional. La petición oficial para que fuera detenido, dirigida a las autoridades norteamericanas por el gobierno de México, lo obligó a pasar al estado de Chihuahua, en donde se incorporó a las fuerzas revolucionarias, que con no pocas dificultades esperaban ahí, poniendo al descubierto el fraude del ejército federal. Impotente para detener aquel movimiento popular, cuyos jefes militares, sin ningunos conocimientos profesionales de la guerra, se medían aerosamente contra los viejos generales del gobierno, apoltronados y sin capacidad para cumplir los compromisos de su encargo. Perdón. Entonces se vio con escándalo lo que el público ignoraba: que muchos batallones estaban en cuadro, que los regimientos se llevaban incompletos, que no había suficiente vestuario, que la tropa desconocía el manejo de sus propias almas, que faltaban transportes y ambulancias, no teníamos un estado mayor que coordinara las operaciones, que evitara que la campaña se hiciese en el más lamentable desorden. Sin embargo, sería erróneo suponer que solo a estas deficiencias se debió la derrota del porfiriato y la victoria revolucionaria, puesto sin subestimarlas, por lo que históricamente contribuyeron a la solución del conflicto armado. Debe subrayarse que si la revolución alcanzó la victoria, se debió sobre todo a la energía del pueblo mexicano para enfrentarse con el ejército federal y a la gran presión que las masas populares ejercieron sobre el presidente Díaz, hasta obligarlo a abandonar el poder.
El verdadero poder de mi país, de este país, de México, es su gente, cabrones. Fue entonces cuando se hizo sentir la influencia que el Partido Liberal Mexicano ejerció en preparación de los ánimos y en el despertar de la conciencia ciudadana popular. Pero la presencia de Madero, nuevamente en el territorio nacional, incorporación a los revolucionarios que peleaban en Chihuahua, la invasión a Baja California por los Flores Magón, unidos a la primera WW, visita... unidos a la Primera Guerra Mundial, supongo, ¿no? No, es muy pronto. La invasión en Baja California por los hermanos Flores Magón, unidos a la 1WW. Déjenme ver en el índice qué significa eso, porque la verdad no tengo idea. International Workers of the World, la Asociación Internacional de Trabajadores del Mundo, vista por la población mexicana con desconfianza. Todo ello, en su conjunto, contribuyó a fortalecer la posición del propio Madero y a impulsar el proceso revolucionario iniciando, según el Plan de San Luis, el 20 de noviembre de 1910. Que la presencia de Madero entre los revolucionarios fue decisiva para la decisión de los acontecimientos militares, lo demostró el desarrollo de la lucha armada, no solo en intensidad, sino también en extensión. Desde el mes de febrero, en que volvió al país, en Chihuahua, incursionaban apenas Abraham González, Pascual Orozco, Francisco Villa y José de la Luz Soto como jefes de importancia. En Durango, Ramón de Iturbe y Luis Moya. En Sonora, Juan Cabral. En Veracruz, Gabriel Gavira y Rafael Tapia. Pero ya en marzo, los grupos aumentaron y la importancia de cada uno fue mayor. La República entera se armaba y se oponía abiertamente a las fuerzas federales. La audacia revolucionaria era sostenible, y nada detenía aquel aluvión popular que de oriente a occidente y de norte a sur abatía todo lo que le oponía. De tal modo, era popular el movimiento armado, que el rico minero Paul W. Law veía en él no el oleaje de rufianes y bandidos, sino una guerra organizada por gente que piensa y sabe lo que desea e intenta obtener. Y en Chihuahua, las actividades revolucionarias dirigidas personalmente por Madero tomaban un cariz dramático. Cierto que en Sonora, José de la Luz Blanco, José Rascón Tena, Juan Cabral y otros daban pruebas de audacia. Que en Durango, Ramón Iturbe y Domingo y Mariano Arieta obtenían triunfos importantes e invadían en sus correrías Sinaloa. Que en el mismo Sinaloa, Juan Banderas lograba derrotar a las tropas gobernistas en el Mineral de Guadalupe de los Reyes. Que en Coahuila, Martín Triana y Alberto Guajardo se multiplicaban y asediaban constantemente a sus enemigos. Que en Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco, el nombre de Luis Moya adquiría perfiles de leyenda. Que en Nuevo León, Antonio Villarreal desplegaba ilusitada actividad. Que en San Luis Potosí, habían aparecido algunos grupos que aumentaron sus efectivos rápidamente. Que en Michoacán, los sublevados de Cándido Navarro daban muestras de gran atrevimiento. Que en Morelos cobraba luz propia el nombre de Emiliano Zapata. Que en Oaxaca y Puebla el movimiento revolucionario se ramifica. Que en Veracruz, Rafael Tapia, Cándido Aguilar, Ricardo López y algunos más tenían a raya a los federales. Que en Yucatán y Tabasco las cosas sucedían igual. Que en Guerrero hacían acto de presencia y se unían pequeñas partidas de sublevados. Que en Hidalgo, México y en el Distrito Federal la revolución cundía. Que, en fin, no existía una identidad federativa en el país en el cual la revolución no hubiera estallado. Empero, fue en el estado de Chihuahua en donde los acontecimientos militares hicieron crisis. Lo que puede llamarse la primera fase de las operaciones militares en ese estado se inició el día 20 de noviembre de 1910, de acuerdo con el llamado de Madero. El día 22 fue amagada la ciudad Guerrero, desprendiéndose de este núcleo un considerable número de fuerzas revolucionarias sobre la ciudad de Chihuahua, mandadas por Máximo Castillo, Francisco Villa, Santos Estrada, Guadalupe Garea, Dolores y Gaspar Durán. Y si es verdad que lucharon con denuedo y Francisco Villa dio prueba de su temerario arrojo, fueron derrotados el 27 del mismo mes. 2 días más tarde, pese a esta derrota, los revolucionarios amagaban una vez más Chihuahua, ocupando San Andrés, Santa Isabel y Fresno. Simultáneamente, otra partida se posesionó de Chubíscar, cerca también de la ciudad de Chihuahua,
cuando Epifanio Cos ganaba la acción de Pedernales, en la cual hizo prodigios. Prodigios de valor Pascual Orozco, hijo. La propia fuerza federal, derrotada en Pedernales, fue acosada en San Andrés, en donde murió el teniente coronel federal Pablo M. Yepes. Días después, lograron los revolucionarios en el cañón del Malpaso otra victoria. Así fueron adquiriendo su moral de combate y dando a la lucha que llevaban a cabo un carácter nacional. Las hordas salteadoras que decían los periódicos de México tuvieron desde entonces plena confianza de su fuerza y valor. Perdieron el respeto, por decirlo así, a las balas de los federales y se convirtieron de pronto en tropas organizadas y temibles. Pero el mayor interés de tales victorias estuvo en que con ellas quedaron los revolucionarios dueños absolutos del ramal del ferrocarril que va de Chihuahua a Miñac. Esta conquista empezó en la estación del Fresno, tras el combate ya mencionado. Continuó con la toma de Santa Isabel, San Andrés y otras poblaciones que estaban sobre la vía o próximas a ella. Y tuvo su remate el día 4 de diciembre, cuando los rebeldes se apoderaron de Ciudad Guerrero, una importante población y lugar muy estratégico para el centro de operaciones. Así llegaron a dominar la región suroeste del estado. Se explica que el gobierno porfiriano no se resignara a ceder aquella extensa zona dominada por los revolucionarios, por lo cual destacó nuevas fuerzas hacia el estado de Chihuahua, con el propósito de recuperar lo perdido y someter a los insurrectos. Entonces, el coronel Martínez recobró San Andrés. La relativa facilidad con lo que lo consiguió animó al general Juan N. Navarro, jefe militar de la región, a atacar Ciudad Guerrero. Pero para llegar a Ciudad Guerrero, estaba obligado a atravesar el desfiladero del Malpaso. Y aunque antes de alcanzar este punto, derrotó en el rancho de Treviso a una fuerza revolucionaria adueñada de las alturas, desalojándola de sus posiciones con el fuego de su artillería, no se atrevió a forzar la entrada del cañón del Malpaso, sino hasta recibir los refuerzos que solicitó a la capital del estado, y que se dirigían a su encuentro, aprovechando el ferrocarril del noroeste. Destacó el general Navarro para protegerlos, 400 hombres a las órdenes del coronel Trussi Aubert, quien fue rechazado por los revolucionarios. Tanto el coronel Martín Luis Guzmán llegaba frente a Bustillos, sitio en que estableció su campamento. Reunidos al fin los jefes federales, adaptaron un plan de campaña, cuyo objetivo consistía en rodear el cañón del Malpaso, dejando embotelladas allá las fuerzas revolucionarias. Mas al arriesgarse el coronel Guzmán en el citado desfiladero, fue acosado por el fuego de los sublevados, cayendo gravemente herido. Cayeron también el coronel Vallejo y el capitán primero José Gallegos. El coronel Guzmán no ordenó la retirada, que se hizo relativamente en orden, pero sin dejar de recoger del suelo ni los muertos ni los heridos, y se dirigieron a su campamento de Bustillos, de donde Guzmán, Vallejo y Gallegos fueron trasladados a Chihuahua para morir, quedando al frente del campamento el mayor Vito Alessio Robles, que también se hallaba lastimado, aunque levemente. Viéronse de este modo las tropas del general Navarro, aisladas de las que había conducido el desgraciado coronel Guzmán, y ya no pensaron ni remotamente en cruzar el fatídico desfiladero. Preocuparon nada más reunirse, pero esto resultó también muy difícil, y hubo que esperar nuevos refuerzos. Cuando el 25 de diciembre llegó al campo de las operaciones el jefe del Estado Mayor Presidencial, señor coronel Samuel García Cuellar, designado para sustituir al coronel Guzmán, halló todavía en crítica situación a los federales. El general Navarro estaba como sitiado, y ni podía unirse a las fuerzas del campamento de Bustillos. Ni unos ni otros tenían posibilidad de retroceder. Hasta aquí lo que constituye la primera fase de la campaña militar de Chihuahua, que luego, a pesar de los refuerzos militares recibidos por los gobernistas, continuó desarrollándose con ventaja para los revolucionarios. De todos modos, al iniciarse el año de 1911, parecía que los federales sofocaban la insurrección. El 30 de diciembre de 1910, el general Navarro comunicó a la Secretaría de Guerra que el coronel Gordillo Escubero había tomado ya el cañón del Malpaso. Luego, el 5 de enero de 1911, los federales se adueñaron de Pedernales. Pasados algunos días, el general Navarro se apoderó, sin combatir, de Ciudad Guerrero. Enseguida, el general Luque reparaba los desperfectos causados al ferrocarril mexicano del noreste, protegiéndose al tránsito de esta vía con destacamentos en el Fresno, Santa Isabel, San Antonio,
Malpaso, Pedernales, Bustillos, Casa Colorada, Las Juntas y Miñaca. Mientras que Navarro avanzaba sobre Santo Tomás, lo expedicionaba rumbo al Rosario. San Isidro y La Calera, tratando de dar alcance a las fuerzas insurgentes que se replegaron a las regiones vecinas de Coahuila y Sonora. O bien invadieron otras zonas de Chihuahua. Sin duda que esta crisis, porque atravesaba el movimiento revolucionario, se debía, sobre todo a otra consideración, al hecho de carecer de unidad de mando, a las desvanecencias nacientes en los de los jefes militares y las rivalidades que por ambiciones personales se producían entre ellos. Tal era el estado de las cosas cuando Madero decidió retornar a territorio mexicano, a fin de proseguir la lucha, lo que puso en práctica el 14 de febrero de 1911 a las 3 de la mañana, no sin haber enviado antes al coronel José de la Luz Soto, para que con el carácter del segundo jefe de la segunda zona militar, aglutinara el mayor número de elementos con los cuales se activaría la guerra civil. José de la Luz Soto logró reunir los contingentes de Máximo Castillo, Mariano Hernández, José F. Delgado, Fortunato Casaventes, Emiliano Triana y Manuel P. Andana, que ya con Madero al frente, acantonaron en el campamento Zaragoza. Allí mismo, enviados por la Junta Revolucionaria instalada en El Paso, llegaron el ingeniero Rafael Aguilar, Octavio Morales, Salvador Gómez, Eleuterio Hermosillo y Juan Figueroa. Hallábanse al lado de Madero Abraham González, designado gobernador de Chihuahua, Eduardo Ay, jefe de su Estado Mayor, Roque González Garza, Manuel García Vigil, José Garibaldi, nieto del patriota luchador por la unidad italiana, y un señor, Harrington, quien tenía sumando un grupo de voluntarios extranjeros. Más tarde, igualmente, llegó el general Boero Vilhoven. El día 14, a las pocas horas de haber hecho acto de presencia en el campamento Zaragoza, Madero ordenó desfilar a su ejército hacia la hacienda de San Agustín. Su marcha fue laboriosa y naturalmente imperfecta, desde el punto de vista militar, pero con ánimo excelente y francas manifestaciones de entusiasmo por la causa de la revolución, que provocaron las cálidas peroratas del señor Madero y don Abraham González. De aquella marcha ha quedado vivo este testimonio. Los elementos que constituían nuestra columna eran todos, o en su gran mayoría, no solo ignorantes de la ciencia militar, sino enemigos de ella. Aunque parezca raro que sean enemigos de la ciencia militar hombres que se proponen hacer la guerra, mas la llegada de los miembros del Estado Mayor era un acontecimiento nuevo en las filas de la Revolución. Por de pronto manteníamos este en tensión, siquiera por curiosidad, el ánimo de aquella gente. Debíamos de aprovechar ese interés para poner en práctica las medidas de organización y disciplina de que tanto se había menester, buscando empero la máxima de que no se fastidiaran nuestros exigentes reclutas. Al día siguiente se continuó avanzando rumbo a Guadalupe, donde se sumaron a Madero las fuerzas de Lázaro Gutiérrez de Lara, Benjamín Vázquez, Prisciliano Silva, Pánfilo Acosta, José María Esteves, Ricardo Álvarez y otros más. El 17 se llegó a Tinajas, el 19 a Charco de Grado y el 22 a Villa Ahumada. De ahí se siguió hasta Álamo de Peña y San Lorenzo, lugar en este en el que algunos de los acampantes de Madero, entre ellos Aguilar, González Garza, García Vigil y Morales, protestaron ante el caudillo de la Revolución por la preponderante injerencia de Garibaldi en la campaña militar, lo que se dio oportunidad a Madero de citar a fin de destruir las objeciones de sus impugnadores a Lafayette como defensor de la independencia de los Estados Unidos, a Miranda en el ejército francés en los días de 93, a Byron en su lucha por la independencia de los griegos. Chinga, ya me perdí. Amina, significado por la libertad de México, y el general italiano Chilardi, que combatió contra la intervención francesa en el ejército mexicano. Murió, como es sabido, fiel a la bandera que se había abrazado. Luego se emprendió la marcha a Cantera, y después a San Buenaventura, en donde se incorporó, con 200 hombres, el coronel José Flores de la Torre. Se descansó unos días en San Buenaventura para continuar el 4 de marzo, rumbo a Casas Grandes, plaza que se lleva defendida por el general Agustín Valdés. El ataque se inició el día 6 con más tropas revolucionarias. El ataque se inició el día 6.
mas las tropas revolucionarias fueron derrotadas al ser sorprendidas entre dos fuegos por el oportuno auxilio de los coroneles García Cuellar y Eugui Alís. Impartieron a Valdés. Madero permaneció en la línea de combate retirándose del terreno de los hechos, cuando todos sus soldados lo abandonaban y nadie consideraba el honor de estar a su lado. En la retirada, fue herido en el antebrazo derecho por una bala de Mauser. Pero el verdadero héroe de la jornada, que se batió como un valiente y fue acribillado a balazos y hecho prisionero, fue el ingeniero Eduardo Ay, quien perdió un ojo en el combate. La derrota sufrida por las fuerzas de Madero no cambió el curso de los acontecimientos. Muy pronto, otros jefes se le incorporaron. El primero, Pascual Orozco, al frente de 600 hombres. Contrastando con esta actitud, los oficiales profesionales Rafael Aguilar, Manuel García Vigil y Octavio Morales abandonaron las filas revolucionarias. Aguilar refiere que al despedirse del jefe de la revolución, este tuvo la deferencia de explicarle su próximo plan de campaña, que ahora consistía en marchar sobre la línea del ferrocarril central. En caso de que se encontraran trenes suficientes, avanzar sobre Ciudad Juárez, y en caso contrario, tomar Chihuahua. Tomar, porque nunca entraba en la imaginación de nuestros revolucionarios, a pesar de la reciente derrota en Casas Grandes, la posibilidad de un fracaso. Siempre hablaban con toda seguridad. Esta moral de victoria, que tanta admiración producía el ingeniero Aguilar, nacía de la bondad de la causa de los que los revolucionarios defendían. De acuerdo con este plan de campaña, Madero fingió dirigirse sobre Casas Grandes, razón por la cual el mando federal movilizó al general Rábago desde Ciudad Juárez al frente de 1000 federales. Pero este, enterado de que Madero y Orozco se hallaban ya en el cañón de Santa Clara, próximo a la estación de Encinillas, cambió su itinerario dirigiéndose a Saucillo, en donde, el 22 de marzo, inició algunas obras de defensa, abrigando la esperanza de batir a los rebeldes tan pronto como estos, abandonando la sierra, se dirigieran a Chihuahua. Sin embargo, no era este el plan de Madero, que desde Encinillas se lanzó sobre San Andrés colocándose al fin, el día 26 de marzo, a 30 millas al norte de Chihuahua. Tres días después, el 29, estableció su cuartel general en la hacienda de Bustillos, en donde se le incorporó Francisco Villa con una fuerza armada de 600 hombres. Mientras tanto, el general Rábago entraba en Chihuahua, seguido luego del coronel Antonio M. Escudero, convirtiéndose así en esta ciudad, en la plaza mejor resguardada, en la zona norte del país, con una guarnición de 3.000 hombres. Contaba además con importantes fortificaciones, y sus iglesias y edificios fueron debidamente acondicionados para su defensa. En Casas Grandes, un contingente de 200 hombres, de 700 hombres, permanecía a las órdenes de los coroneles Agustín Valdés y Rafael Guialís. En cambio, en Ciudad Juárez, apenas existía una guarnición de 500 soldados, listos para toda emergencia. El 8 de abril, impositivamente, Madero salió de Bustillos, al salir el sol, reportan las informaciones de la prensa asociada. Los rebeldes caminaban hacia el norte y el oeste, presentando un cuadro muy pintoresco. Luego, aprovecharon el ferrocarril. Madero y su estado mayor suben a uno de los trenes. Algunos otros, incluyendo cerca de 50 carros, llevan las tropas y el equipo de campamento. Se rumora que Madero se propone arrojar a sus fuerzas sobre Casas Grandes y sobre Ciudad Juárez. Otro mensaje del día 10 de abril revela: Madero, al parecer, ha hecho que se concentrara el mayor número de tropas federales en la ciudad de Chihuahua o sus cercanías, porque se propone apoderarse de un tren de México y Noroeste en Pearson para transportar sus fuerzas a Ciudad Juárez antes de que este punto sea reforzado. El hecho de que haya interrumpido el tráfico del ferrocarril mexicano del noroeste parece otra indicación nueva de que Madero y sus rebeldes se dirigían a Ciudad Juárez. Enterado Madero de que tanto el coronel Agustín Valdés como el de igual grado Eguielis habían salido de Casas Grandes rumbo a Chihuahua, conduciendo a los revolucionarios capturados durante su fracasado ataque a la plaza mencionada, destacó a Villa para que sus propios elementos los combatieran en el cañón de Santa Clara y rescatar a los prisioneros. Villa fue rechazado el 15 de abril, mientras Madero cubría su marcha sin interrupción. El día 12 estaba en Ciudad Guerrero, el 14 en Casas Grandes, que había quedado, como es de suponerse, desguarnecida. De Casas Grandes partió la vanguardia de la columna, compuesta de 800 hombres, a las órdenes de Garibaldi y Raúl Madero. Luego salió Madero, quien llegó a Zapelo, al sur de la ciudad Juárez.
El 17 de abril. Con él marchaban como jefes de columna Orozco Blanco, Villa y Salazar, al frente de una fuerza de más o menos 2.000 hombres, que el 19 de abril hizo acto de presencia frente a Ciudad Juárez. Madero venía ahora con artillería, con Santa Rafael Aguilar. Aunque esta artillería no pasaba en realidad de dos cañones construidos, uno por Benjamín Aranda y Rafael el Rembao, y otro por Garibaldi y Raúl Madero. Armas que poca utilidad rendían con el aspecto material, pero que en compensación contaban mucho desde el punto de vista moral. Independientemente de las conferencias que en favor de la paz efectuaba Limantur, maricón, apenas llegado de Europa a Nueva York, Madero continuó con sus actividades guerreras en Chihuahua, marzo de 1911. No lo detuvo ni la modificación que en su gabinete practicó el general Díaz, ni el cambio que, de gobernadores, se llevó a cabo en algunos estados. Tampoco después, cuando Óscar Braniff y Toribio Esquivel Obregón interrumpieron en el campo revolucionario, detuvo sus operaciones sobre Ciudad Juárez. Los sucesos de Agua Prieta, ciudad fronteriza de Sonora tomada por los revolucionarios y reconquistada por el coronel federal Reinaldo Díaz, decidieron al gobierno porfiriano a no formular nuevas proposiciones de paz a Madero, a la vista de Ciudad Juárez rechazó. Otro intento de parte de Braniff y Esquivel Obregón obtuvo los mismos resultados. A la sugestión de tregua nacida también del campo enemigo respondió de conformidad, quedando así concentrado un armisticio con fecha 23 de abril entre él como jefe de las fuerzas revolucionarias y el general Juan J. Navarro, comandante gobernista recluido en la ciudad Juárez. Un nuevo plazo prolongó el armisticio desde el 28 de abril hasta el 6 de mayo. Y si el gobierno trataba de igual a igual con la revolución, estaba perdido. Así como se venciera el plazo convenido y el licenciado Carvajal, representante del general Díaz, continuara dando largas a la solución del conflicto. Se dieron por terminadas las pláticas de paz y la guerra recomenzó. En la noche de ese día, el ex capitán Cárcamo del ejército de la Federación propone atacar Ciudad Juárez, afirmando estar de acuerdo con su primo don Anciano González, oficial del 20 batallón, que se pasaría con su gente a las filas maderistas, siendo este hecho el inicial del asalto. Don Francisco y Madero acoge favorablemente la idea del capitán Cárcamo, pero Pascual Orozco no aprueba el plan y el proyecto es desechado. Madero entonces decidió retirarse temeroso de las complicaciones internacionales que el asalto a Ciudad Juárez podría provocar, mas sus tropas se negaron a hacerlo. Ante tal actitud, el jefe de la revolución ordenó tomar dispositivos para el ataque. No obstante, una información de prensa anunciando la decisión del dictador para retirarse del poder tan pronto como la paz se implantara en el país lo hizo detenerse en sus propósitos una vez más. Sin embargo, noticias posteriores echaron abajo toda esperanza y Madero, alejando su resolución de no provocar complicaciones internacionales, ordenó la retirada de sus fuerzas, sabiendo el sacrificio inmenso que eso significa, pues nuestros oficiales, principalmente los generales, han manifestado su deseo de tomar por asalto la plaza o perecer en la demanda, especialmente el general Orozco, que no pudo atacar la plaza la primera vez que a ella se acercó. Considera que es cuestión de honor militar no retirarse de esta vez sin atacarla, pero dando un ejemplo de patriotismo y subordinación, han dispuesto a secundarme. Prometí en cambio de este sacrificio una marcha triunfal hasta la capital de la República. Más grande fue su admiración al día siguiente, cuando contra todo lo ordenado, las fuerzas revolucionarias trabaron combate con los defensores de Ciudad Juárez, adueñándose con gran arrojo y temeridad de la disputada plaza. Según Garibaldi, el 8 de mayo de 1911, un grupo de revolucionarios atacó la primera línea de trincheras de los federales. Desobedeciendo las órdenes de Madero de retirarse de Ciudad Juárez y continuar la campaña más hacia el sur, donde no había peligro de complicaciones con Estados Unidos. Por su parte, el general Juan J. Navarro, quien dirigía la defensa de la ciudad sitiada, afirma que así que el ataque sobre Ciudad Juárez se hallaba ya empeñado, que se le presentaron Toribio Esquivel Obregón y Óscar Braniff con una carta de Madero, en la que éste le manifestaba que el ataque emprendido por sus fuerzas no había sido ordenado por él. Y Juan Gilberto Amaya, quien participó destacadamente en dicha operación militar, confirma esta visión relatando que como primera medida, el general Orozco ordena al coronel Marcelo Carabeo la salida de algunas fuerzas para reforzar a Agustín Estrada, que se encontraba en Bauche, en acecho de la columna del general Rábago que había salido de Chihuahua. Estrada cumplió valerosamente su misión,
haciendo fracasar a Rabago en todos sus intentos de avanzar. Al mismo tiempo, llama a su presencia a Villa y a todos sus jefes para exponerles el plan de ataque. El coronel José Orozco recibe instrucciones para ordenar que unos pequeños grupos de sus fuerzas, con el pretexto de cortar algunas frutas en las huertas inmediatas al sur de Juárez, se acerquen provocativamente a las avanzadas federales del general Navarro, defensor de la plaza, con el deliberado propósito de provocar incidentes violentos y dorar la píldora ante el señor Madero, que estaba absolutamente renuente a librar la batalla. Los grupos destacados por el coronel Orozco cumplieron debidamente su misión y comenzaron a tirotearse a las 10 de la mañana del 8 de mayo con las avanzadas y retenes de Navarro, cuyos incidentes serían pretexto para generalizar el combate, confundiéndose enseguida los gritos de ¡Viva México! ¡Viva Madero! ¡Mueva Porfirio Díaz! ¡Viva el Supremo Gobierno! Y demás expresiones del más florido lenguaje castellano. El plan de ataque debía desarrollarse a lo largo del río Bravo, con el propósito de evitar en lo posible que las balas cruzaran al territorio norteamericano, es decir, de oriente a poniente, atrayendo de esta manera la atención de Navarro y objetivamente concentrar el ataque en la parte sur. Pero el brío de las avanzadas que iniciaron el tiroteo modificó mucho el proyecto, desarrollándose las maniobras en la forma que expondré a continuación, sin dejar de notar que los partes recibidos por el señor Madero, en relación de los primeros aspectos de la batalla, lo irritaron de manera visible, ordenando reiteradas veces, que se suspendiera el fuego, a la vez que se dirigía al general Navarro, pidiéndole que hiciera otro tanto. Por lo contrario, los revolucionarios y federales se refrescaban cubriendo el fuego como un reguero de pólvora. Efectivamente, trabada la batalla por iniciativa y revolucionaria, ninguno quiso ceder. Madero, ante lo inevitable, viendo las ventajas que los suyos obtenían, e indignado además por haber sido atacado, un oficial revolucionario, emisario de paz, protegido con bandera blanca por los federales, rectificó su actitud ordenando luego la generalización del combate y un ataque total a la plaza. El día 9 cayó, combatiendo el coronel gobernista Manuel Tamborel. El 10, después de 72 horas de lucha, nadie dudaba ya del resultado de la batalla. Pasado el mediodía, los federales se rindieron al fin. El general Navarro confiesa: por nuestra, está borrado. Los soldados, faltos de fuerza física y moral, hacían los últimos esfuerzos de que eran capaces. Ante tan tremenda situación, solo me quedaba el sacrificio de mi persona. Y a las 2:30 p.m. me rendí a discreción para evitar el sacrificio inútil de mi gente. La importancia que la toma de Ciudad Juárez tuvo para la revolución es innegable, pero todo habría resultado inútil si al consumarse la mayor parte del país no hubiera estado dominada ya como lo estaba por las fuerzas insurgentes. El gobierno del general Díaz se halló, pues, al borde del precipicio, no quedándole otra salida que abandonar el poder de la revolución. Madero explica que la caída de Ciudad Juárez fue originada por una escaramuza de mis avanzadas con las del enemigo y una violenta retirada de estos, que inspiró a mis bravos soldados el deseo de completar el triunfo tan felizmente empezado por unos cuantos. Y una vez dentro de la ciudad, se les unieron muchos simpatizadores que solo esperaban una ocasión para unirse a nosotros. También muchos de los simpatizadores de la causa, residentes en El Paso, se unieron al movimiento de ataque. Y confiesa, por la mañana traté de hacer que cesaran las hostilidades y me dirigí al comandante enemigo, a la vez que ordené la retirada de mis fuerzas. Con este motivo, mandé un oficial con la bandera blanca y fue balaceada por el enemigo. Fue una acción indigna cometida por este oficial al que iba a transmitir la orden de retirada a mi fuerza. Por más esfuerzos que hice para que se retiraran, no lo conseguí, porque, como he dicho, se habían unido a mis hombres muchos individuos poco acostumbrados a la obediencia militar. Posteriormente, no habiendo recibido seguridades de que cesarían las hostilidades, y teniendo noticia de que el manifiesto de Díaz era un documento vago y se permitía torcidas interpretaciones, quise aprovechar la ventaja que la situación ofrecía y que antes no había intentado, porque creí que los federales disponían de poderosa artillería y buen número de ametralladoras. Si triunfamos, no pido para mí ninguna gloria, pues todo se deberá al valor de mis soldados y a la bravura de mis oficiales, pero sí acepto la responsabilidad completa de las consecuencias de este acto. Acto que, ajeno a su voluntad, vino a acabar con toda una época de historia nacional. La renuncia del dictador y su salida del país. Apenas las fuerzas revolucionarias ocuparon Ciudad Juárez, cuando Madero la declaró capital provisional de la República, designando a sus colaboradores que, con fecha 10 de mayo de 1911, quedaron organizados así: secretario de Relaciones, Francisco Vázquez Gómez; secretario de Hacienda, Gustavo Madero;
Secretario de Guerra, Venustiano Carranza. Secretario de Gobernación, Federico González Garza. Secretario de Comunicaciones, Manuel Bonilla. Y Secretario de Justicia, José María Pino Suárez. Vestidos ya con la representación oficial revolucionaria, el primero en hacer declaraciones fue Vázquez Gómez, quien en un pasaje de las mismas pronosticó que para economizar sacrificios al país, el general Díaz procurara el inmediato arreglo de la paz. Los hechos confirmaron sus palabras, pero no por las causas que él anunciaba, sino por la imposibilidad física en que se hallaba el dictador de sostener su situación. Recuérdese que al iniciarse la revolución, el general Díaz se apresuró en abrogar las garantías individuales, lo que revela su decisión de permanecer en el poder, y que en repetidas ocasiones pretendió entrar en arreglos con los revolucionarios, como cuando envió conferenciar a los miembros de la Junta Revolucionaria de San Antonio, Texas, a su amigo fiel, doctor Íñigo Noriega, proponiendo concesiones valiosas que no le afectaban, sin embargo, a él personalmente, y que luego Limantur, a su llegada a los Estados Unidos procedente de Europa, buscó igualmente una salida favorable para su gobierno poniéndose en contacto con Francisco Vázquez Gómez. De las conversaciones informales que sostuvieron, como Vázquez Gómez lo hace constar, surgieron 12 cláusulas que no implicaban en modo alguno un convenio oficial. Número 1, o cláusula primera. Tomadas en consideración estas bases, se anunciará que el gobierno de México está en arreglos de paz con los revolucionarios. Segunda, en consecuencia se suspenderán las hostilidades inmediatamente, procurando las fuerzas combatientes que en la zona que ocupan se restablezca el tráfico ferrocarrilero, pero en ningún caso se utilizarán los ferrocarriles para transportar tropas o materiales de guerra. Tercera, renuncia del señor Ramón Corral de los cargos de vicepresidente de la República y ministro de Gobernación. Cuarta, libertad de todos los presos políticos y suspensión de toda persecución política a los que vivan dentro y fuera del territorio nacional, cualquiera que sea la forma o pretexto que para tales persecuciones se use, incluyendo las de la prensa, que será libre conforme a la Constitución. Quinta, en consecuencia, tan luego como se aprueben estas bases, se expedirá un decreto de amnistía en términos que no sean deshonrosos ni humillantes u ofensivos para los revolucionarios, quienes se retirarán pacíficamente a sus hogares dentro del primer mes, al siguiente, al día en que se haya cumplido con el contenido de la cláusula sexta. Sexta, renuncia de los gobernadores de los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Yucatán, Puebla, Guerrero, Hidalgo, México y Guanajuato, cuyas legislaturas nombrarán como gobernadores a los que proponga el partido antirreeleccionista y que no hayan tomado las armas en esta revolución, con la condición, además de que sea vecino del estado correspondiente y cuya posición social sea una garantía para todos los habitantes. Séptima. Los gobernadores interinos a quien se refiere la cláusula sexta convocarán elecciones sucesivamente, conforme a las leyes electorales vigentes dentro de los 8 meses siguientes al día en que hayan tomado posesión de su cargo, con el objeto de elegir gobernador constitucional y diputados al Congreso de la Unión. Octava, reforma de la ley electoral federal para ser efectivo y consciente el voto público, reforma que se llevará a efecto según los procedimientos legales. Noveno, siguiendo los procedimientos que establece la ley, se iniciará la reforma de la Constitución en el sentido de establecer el principio de la no reelección de presidente y vicepresidente de la República, de los gobernadores de los estados y de los presidentes municipales. Décimo, cambios en el gabinete, sobre todo en las secretarías de Justicia, de Instrucción Pública, de Fomento y de Comunicaciones, poniendo a personas ajenas a la política activa, se entiende a la de la Porfirio científica. Onceavo, para realizar uno de los más grandes ideales del partido antirreeleccionista y asegurar definitivamente la paz, serán un hecho la buena administración de justicia y las garantías constitucionales, así como la responsabilidad legal de los funcionarios y empleados de la administración pública. Doceavo, se abrirá una suscripción nacional de la que contribuirá el gobierno con el fin de aliviar en algo las consecuencias de la revolución. Para distribuir los fondos se nombrará una comisión de 6 miembros, de los cuales el gobierno nombrará 3, y los restantes el Partido Revolucionario, cuyos principales jefes serán nombrados de preferencia. Vázquez Gómez opinaba que de aprobarse estas bases, la revolución habría satisfecho la mayor parte de sus anhelos, pero Madero decidió rechazarlos, exigiendo como punto fundamental para hacer la paz la renuncia del general Díaz, porque el plan de que quiero seguir en las negociaciones de paz
es obtener tales cambios y tales ventajas que haga imposible que Díaz siga en el poder. De tal manera que espero fundamentalmente que logremos que se retire del poder más pronto que si llevamos la revolución hasta el fin. Como Rafael Hernández, pariente de Madero, comisionado por Limantur para tratar con los revolucionarios acerca de la paz, había fracasado rotundamente, este recurrió a los servicios de Óscar Baraniff y Toribio Esquivel Obregón, quienes con carácter oficioso marcharon a Washington, en donde se pusieron en contacto con el doctor Vázquez Gómez. El día 13 de abril de 1911 tuvo lugar la primera entrevista, que no dio el resultado que ellos esperaban, por lo cual hubo una necesidad de repetir el intento sin que la situación mejorara, a pesar de que Francisco León de la Barra declaraba, el día 15 del mismo abril, que en pocas horas tendría el gusto de anunciar que la crisis política estaba por resolverse y que el gobierno procuraría satisfacer las demandas justas de los descontentos. Fue entonces cuando Braniff y Esquivel Obregón se decidieron, amparados con pasaportes de Vázquez Gómez, a entrevistarse con Madero en su campamento, mientras en México la Secretaría de Relaciones Exteriores declaraba públicamente que se había firmado un armisticio preliminar de las conferencias de paz entre revolucionarios y gobernistas. En realidad, estas declaraciones no eran sino el reflejo de los apremiantes llamados de Esquivel Obregón y Braniff, que, testigos de los preparativos revolucionarios para el ataque de Ciudad Juárez, urgían a Limantur a obrar con mayor prontitud. Limantur se apresuró a designar a Francisco Carvajal, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que ya con carácter oficial tratara con Madero lo concerniente a la paz de la República. Carvajal llegó a la ciudad Juárez el día 3 de mayo, en 1911, e inmediatamente, sin pérdida de tiempo, pasó a saludar a Madero. Acto continuo, el jefe de la Revolución nombró como delegados suyos a Francisco Madero, padre, a José María Pino Suárez y a Francisco Vázquez Gómez, a quienes comunicó sus instrucciones para las pláticas que se iban a entablar. Instrucciones que no significaban sino para renunciamiento a los fines revolucionarios, proponiendo que, para asegurar la inmediata pacificación de México y dar al mundo un ejemplo que aumentara el prestigio del país, líderes contendientes, tanto al general Porfirio Díaz como yo, en mi calidad de presidente provisional y vicepresidente de la República, don Ramón Corral, renunciaremos en el interín el secretario de las Relaciones Exteriores, licenciado Francisco León de la Barra. Será nombrado presidente para que convoque elecciones generales según la Constitución. Por lo que me concierne, renuncio de buen grado a la presidencia provisional, pues solo de ser bien de mi país. Si el general Díaz está inspirado por los mismos sentimientos patrióticos, no dudo que haré público lo que ha ofrecido en lo privado. Ruego a ustedes que hagan esta disposición en términos más corteses, con objeto de no lastimar al general Díaz, y puedan prescindir de la exigencia de su inmediata renuncia. Confío en que la República irá tranquilizándose a medida de que conozca la resolución de Díaz de retirarse del poder. Y sin más por el momento, señoras y señores, aunque ya casi se va a acabar este capítulo, la verdad es que ya se me va a acabar la pila de la cámara. Por ahí la vamos a dejar por hoy. No sin antes... Perdón. Enseñarles este bonito grabado de León de la Barra. El León de la Barra de Leopoldo Méndez. Para despedirnos. Una vez más, muchas gracias por venir. Recuerden siempre que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Que la revolución de las conciencias no empezó este año, sino, como acabamos de leer, empezó con la revolución y la separación de México del Estado capitalista. Muchas gracias por venir. Yo soy Barbitas. Que viva la revolución. Y nos vemos a la próxima.